Izquierda Unida había sido capaz de incorporar a gente nueva, pero sin desvincularse del proyecto original, ¿no? Yo creo que esa es otra característica. En la presentación que hacíamos de la candidatura hablábamos de que esto no era una renovación, sino un relevo. Somos gente nueva, gente joven, que nos incorporamos a un proyecto que efectivamente lleva 37 años y que además es heredero antes del trabajo en Gijón del Partido Comunista de España. Nosotros nos sentimos muy orgullosos y muy vinculados a la contribución que hicieron tanto concejalas y concejales del Partido Comunista como de Izquierda Unida a lo largo de todos los años que llevamos de democracia a la construcción del Gijón que queremos, del Gijón que tenemos y del Gijón del que disfrutamos. Y en ese sentido lo que venimos es a dar continuidad a un proyecto político que no es nuevo. Un proyecto político que incorpora una generación nueva, un proyecto político que se adapta a los nuevos tiempos, pero que es muy consciente de dónde viene.